10 cosas espeluznantes encontradas en los ríos. Desde limpiezas de ríos hasta descubrimientos arqueológicos, se han encontrado varias cosas espeluznantes. Incluso, se localizó una criatura cubierta de algas en el pantano de un determinado parque. ¿Tienes curiosidad por saber más? ¡Sigue mirando! Número 10. Misteriosa bola y cadena de hierro. En Londres, Steve Brooker y Rick Jones estaban buscando algunos objetos históricos a lo largo del río Támesis. Fue un día bastante interesante, ya que encontraron algo que les llamó la atención. Lo que pensaron que era una bala de cañón resultó ser una bola unida a una cadena y un brazalete de hierro de alta calidad. Pesaba unos 8 kilogramos. A pesar de todos los años bajo el agua, este grillete aún parecía bien conservado. Otras investigaciones realizadas sobre la bola y la cadena demostraron que se fabricó en Alemania hacia el siglo XVII o XVIII. El grillete seguía cerrado cuando se encontró, lo que hizo suponer que el prisionero se ahogó o se cortó la pierna para escapar. Sea cual sea la razón, no es un objeto que alguien esperaría encontrar ahí. Número 9. Cabeza de bronce de emperador romano. En 1907, un niño jugaba en las orillas del río Aldi, Inglaterra, cuando descubrió una parte de una estatua, una cabeza de metal. Resultó que no era una cabeza de metal cualquiera, sino la del emperador romano Claudio. Nadie sabe cómo llegó ahí. La estatua de bronce fue moldeada durante la Edad de Hierro y se situó en un espacio público cercano al Colchester. Los romanos no tienen una explicación válida de cómo abandonó el resto del cuerpo. La cabeza de bronce se encuentra ahora en el Museo Británico y se puede visitar para ver el aspecto de este famoso emperador. Número 8. Cañón británico. Te preguntarás por qué un cañón del siglo XVIII estaría en un río. En 2011, se descubrió un cañón británico en el río Detroit. Los buzos de la policía lo encontraron durante un ejercicio de entrenamiento. Este cañón se encontró a una profundidad de unos 6 metros bajo el agua, por lo que se puede entender que tardara en ser desenterrado. La historia ha aportado algunas aclaraciones sobre su origen y para qué se habría utilizado. Se fabricó en East Sussex de Inglaterra, hacia la década de 1740. Lo más probable es que se utilizara para luchar en varios conflictos. Sin embargo, en 1796, cuando los británicos abandonaron Detroit, los soldados tuvieron que deshacerse de algunas armas. También se han encontrado otros cañones en la zona y se está planeando excavar y exponerlos en los museos. Número 7. Barco galo. Conocemos los barcos que se hundieron en tiempos pasados y que se encontraron en los ríos como el Titanic. Sin embargo, este famoso coleccionista y vendedor de antigüedades que buscó en los alrededores del río Ródano encontró un barco galo único. Se trata de una embarcación fluvial que se utilizaba para transporte en la época galorromana. Se utilizaba para transportar mercancías pesadas como vino, aceite y similares. La embarcación se encontraba a 10 metros bajo el agua y estaba bien conservada, ya que sus partes significativas como las hélices no estaban afectadas. Según las fuentes, funcionó durante unos 6 años. Para ser un barco raro, era el primero de su clase que se encontraba en un buen estado. Ahora forma parte de una colección de antigüedades presente en el Museo de Aries y Provenza. Número 6. Tanque soviético de la Segunda Guerra Mundial. Algunas de las armas y tanques que se utilizaron para luchar en la Segunda Guerra Mundial siguen existiendo, lo que a veces hace temer que se avecine otra gran guerra. Algunos de ellos, que se creían destruidos, han sido encontrados. Uno de ellos es el tanque T-34, que se hundió en el río Don en 1942. Fue excavado en el sur de Rusia por especialistas, aunque todos los demás tanques de su clase han sido destruidos. Este es el único que ha sobrevivido. En el tanque no estaba en un estado horrible cuando se encontró. Incluso los expertos en restauración afirman que puede ponerse en marcha. Esperemos que pronto podamos ver este tanque en plena acción. Número 5. Armas de fuego. Durante una limpieza del río Támesis, cerca del pueblo Hammersmith, se descubrieron unas 4 armas en el río. 2 de ellas parecían objetos de colección, mientras que las otras 2 eran reales. Una de ellas estaba cargada. Ha habido descubrimientos anteriores de armas en el río, pero no se habían encontrado tantas a la vez. Se contactó a la policía para que se llevara estas armas, las examinara y las guardara de forma segura. No se pudo explicar en su momento cómo llegaron hasta allí.
Supongo que no hay límites a lo que se puede encontrar en los ríos hoy en día. Número 4. Una estatuilla de 2.700 años de antigüedad. Esta estatua de bronce se encontró en el río Tollens, situado en Alemania. Mientras buceaba en las corrientes pantanosas del río, un camionero hizo este increíble hallazgo arqueológico. Se trataba de una alta figura de bronce de unos 15 centímetros de altura, con cabeza esférica, nariz, brazos entrelazados y pechos doblados. Era la segunda vez que se descubría una de este tipo en el país. Los anteriores descubrimientos tienen la misma estructura y diseño, lo que hace que todo el mundo se pregunte para qué sirven. Se hicieron más averiguaciones y se descubrió que podrían haber servido como medio de intercambio durante la Edad de Bronce, y no para comerciar. La erosión o el naufragio de los barcos que transportaban personas con la estatuilla podrían haber provocado su desaparición. Número 3. Estatua de Buda. Algunos buceadores locales decidieron explorar el río Musi en Indonesia. No es raro encontrar en este río tesoros ocultos como anillos de oro, cuentas y valiosos artefactos. Se ha informado de que desde hace 5 años siguen apareciendo cosas inusuales. Un día, se desenterró esta estatua budista. Estaba cubierta de varias gemas preciosas, campanas de templo, flautas y jarras de vino. Es probable que esta parte de una ciudad fuera un centro de budismo. Este recinto también debió participar en el comercio marítimo, lo que explica los innumerables tesoros que se han descubierto en el río. Es fantástico encontrar restos de un reino que ahora está en ruinas en un río. Número 2. Stonehenge Azul. Stonehenge, a lo largo de los años, ha sido un monumento histórico que ha atraído a varios turistas. Sin embargo, se ha descubierto otro círculo de piedras conocido como el Stonehenge Azul, no muy lejos del Stonehenge original. Se dice que es una impresión artística. Un equipo de arqueólogos lo descubrió mientras trabajaba en la orilla del río Avon en 2009. Estas piedras marcan el final de la ruta que une el río con Stonehenge. Aunque estas piedras fueron retiradas hace miles de años, las marcas de los agujeros siguen ahí. Esperemos que el proyecto de reconstrucción tenga éxito. Número 1. El final del barquero. No hay nada como encontrar esta criatura en tu paseo matutino cerca de los pantanos. Parece que te está buscando. Pero antes de que corras a refugiarte, aquí tienes la historia. Existen varias esculturas en el Parque Victoria's Ways, en Irlanda, desde figuras que bailan hasta varias deidades. Las estatuas que se encuentran en este parque son bastante extrañas. Estas esculturas simbolizan las diferentes etapas de la vida según la filosofía budista. Una de las expuestas es la estatua del barquero. La escultura de aspecto inquietante representa a un individuo que pierde el contacto con el mundo natural, personal o general. Por su escala se moldeó para que tuviera el doble de tamaño natural. Esta espeluznante estatua está rodeada por una masa de agua cubierta de algas, lo que la hace más aterradora. El verdadero barquero puede estar bajo el agua, pero todos pueden ver su representación. Con esto concluye el video sobre cosas espeluznantes que se han encontrado en los ríos. ¿Hay otros de los que hayas oído hablar o que hayas visto? Déjanos un comentario en la sección de comentarios.